¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y en el día de hoy vamos a abrir cápsulas, chicos y chicas, desde 2015 hasta este año 2024. 10 años de competición que se van a reducir en estas 45 cápsulas. Como veis, he comprado de todo, chicos y chicas. Me he gastado, creo que en torno a 400 euros para traeros este vídeo, porque como comprenderéis, las cápsulas de 2015, 2016 son muy, muy caras, porque hay muy poquitas y ha pasado muchísimo tiempo. En cambio, las de 2024, 23, etcétera, son más baratas. De hecho, vamos a empezar con ellas. De esta he escogido la más cara, porque chicos y chicas, os recuerdo que aquí está el equipo de Lane Vision, y si no me equivoco, hay un jugador que es este de aquí, que tiene una pegatina que vale más de 200 euros. Así que vamos al lío, vamos a repasar la evolución de las pegatinas, lo dicho, desde 2024 hasta 2015. Son 10 años, pero os recuerdo que el año de pandemia no hubo cápsulas, por lo tanto, os traigo 9 años en contenido. Este ha sido el último evento, Copenhague, falta. ¡Uy! Esa hubiera valido bastante. Ya solo con esa, la apertura de esta cápsula hubiera sido rentable. Una holográfica de Lane Vision hubiera sido espectacular. ¡Qué pena! Bueno, por supuesto, agradecería de corazón que me tocara un Movistar Coin para despedirnos. No va a ser posible, nos toca Wings. Tío, los de Ecstatic me tocan mazo en esta cápsula. Vale, vamos a 2023. En esta cápsula, chicos y chicas, he escogido la de Monesi, ¿vale? Que es la más cara de doraditas. Aquí la tenemos, que me parece que vale 50 euros la de 2023. Pero, oye, la cápsula era muy barata, así que vamos a por ella, chicos y chicas, a ver si al menos nos toca. Uy, esta también hubiera valido seguramente. Nos toca una glitter primera morada. Os recuerdo que en estas cápsulas, como decirlo, más nuevas, hay pegatinas glitter que luego van a desaparecer. Vais a ver la evolución de las cápsulas, porque antiguamente primero solo era de equipos. O sea, si tú elegías, por ejemplo, el equipo de Optic por Miswell, solo estaban esos jugadores. Luego evolucionaron a solo cápsulas de foil, solo cápsulas holográficas, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí se mezcló absolutamente todo. Vale, pues última cápsula de 2023, chicos y chicas, buscando que nos toque algo que merezca la pena. Y nos toca la de Brolan. Ok, turno de 2022. Anwer, ¿por qué he escogido esta cápsula? Si no me equivoco, es por la pegatina de Rox, ¿vale? Una cápsula que se volvió muy cara, porque esta pegatina, de hecho, es esta de aquí, la que más se busca. Ese carácter es como un carácter chino, y a la gente china le hizo muchísima ilusión, y esta pegatina se disparó. Pero hablo de que costaba más de 100 euros, lo cual para una pegatina de esa categoría es una absoluta barbaridad. Así que bueno, vamos a intentar que nos toque alguna pegatina de Rox. Ya con esa pegatina, la apertura sería más que rentable. Pues mira, me toca la de Tecno holográfica. Primera holográfica del día de hoy. Dudo muchísimo que valga más que la cápsula, a pesar de ser holográfica, porque Tecno no es un jugador que, pues eso, no la gente quiera poner en sus armas. Venga, va, a ver qué nos toca. La de Nitro Glitter, nada mal. Nitro que va y viene. Va al Valorant, vuelve al Counter. Acaba de pasar la de Rox, acaba de pasar una dorada. ¿Qué coño está pasando? ¿Qué ha sido esta apertura, joder? A ver, 2021, chicos y chicas. ¿Por qué he escogido esta de aquí? Pues me parece que era la de Nico, la más cara, si no me equivoco. También está Zaigu, es una cápsula que la verdad tiene bastante buenos jugadores. La de Vini con esa aleta de tiburón era muy bonita, tío. Antes las firmas estaban muy guapas. No entiendo por qué ahora Valve las ha restringido tanto. Os explico lo que ha pasado este año. Resulta que muchos de los jugadores contrataban a diseñadores para que hicieran la firma. Yo creo que eso está de puta madre, por el hecho de que las firmas van a ser más originales. Pues este año han dicho que ya no se puede, cosa que no entiendo, la verdad, porque para mí yo creo que es un win-win para todo el mundo, ¿no? Pero a lo mejor Valve quería algo más personal. Fijaros, aquí tenemos la pegatina, pues no sé si será holográfica. Aquí la morada era holográfica, creo que sí. Vamos a echarle un vistazo ahora, creo que sí. Era holográfica, fíjate. Y ahora ha evolucionado, como veis, a la pegatina rosa. Ahora la morada es glitter. Vale. 2020, chicos y chicas, no hubo Major por pandemia. Vamos al 2019. He cogido 5 Minor. ¿Por qué motivo, chicos y chicas? Y esta caja es cara de cojones, si no me equivoco. ¿Dónde estás, compañero Dick? Te estoy buscando, lo estoy buscando, lo estoy buscando. Esta pegatina vale más de 1000 euros porque pone Tula en inglés. Y hay mucha gente
que pone esta pegatina en sus armas. Si nos toca alguna de Dick, sería espectacular, chicos y chicas, porque si no me equivoco, ya vale más que la cápsula. Así que vamos al lío, vamos a ver si nos toca. Estamos hablando de Katowice 2019, chicos y chicas. Ojalá Dick pues le volvamos a ver en un Major, ¿no? Para ver más pegatinas suyas, porque hay gente que hace travesuras. La de Zaigu. Voy a ver cuánto vale la de Zaigu, por curiosidad, 2019. Porque Zaigu es un jugador, como sabéis, muy, muy, muy querido. Vamos a ver. Por cierto, estoy viendo que me pone que horas jugadas llevo ya 6.800. 1,5 euros. Pues la verdad es que no vale una absoluta mierda. O sea, aquí es o te toca dorada, chicos y chicas, o no vale nada. Bueno, Aerial Foil. En este caso, la morada, como veis, es foil. Es lo dicho, las cápsulas han evolucionado mucho. Vamos a ver las de Shanghai de este año. Tengo mucho. Una dorada, cabrón. De Breeze. A ver. Esto es una cosa que no me suele pasar, estoy flipando, pero dudo que valga mucho. Oye, mira, mientras valga más, a ver, 35 euros y 38,84 últimas ventas. La cojo, la cojo. Joder, sin lugar a dudas, lo mejor que me ha tocado en muchísimo tiempo. Una pegatina de tanto, pues está bien. Vale, 2018. Te la ha puesto complicada las cosas como son. Fijaros las pegatinas que hay, chavales. Está la de Tarik, está la de Simple. Está la de... ¿qué voy a decir yo? Kenny S. Pegatinas que valen miles y miles de euros. La de Stewie 2K, la de Fallen, la de Nico, la de Skadoodle. Esto es una absoluta barbaridad. Y aquí ya es cuando empezamos a querer esas pegatinas doradas, chicos y chicas, porque nos harían ganar muchísimo dinero. Bueno, evento que fui, chavales, por si no lo sabíais, fui a Londres 2018, un evento que fue una auténtica pasada. Recuerdo, de hecho, que no sabía si lo iba a decir o no, pero venga, me atrevo, que pude ir a la fiesta de los jugadores, chicos y chicas, y ahí conocí a muchos, y la verdad es que fue una pasada, no lo voy a engañar, fue una pasada, y lo disfruté muchísimo, porque ahí los conoces más personalmente, a gente que admiras, y es una absoluta barbaridad. Y os voy a decir, y os voy a ser honestos, todos fueron maravillosos, todos se portaron de puta madre, la verdad, que hay gente que dice, bueno, algunos jugadores serán, se la habrá subido. No, conmigo personalmente nunca ha pasado. Vale, pues vamos a 2017. En este caso he cogido 3 cápsulas de Navi por si me toca Simple, que creo que está más de 50 pavos esta pegatina. Y luego he escogido 2 de Krakow, chicos y chicas, buscando, como veis, me parece que está Kenny es aquí. Como veis, está Low, el jugador español al que le tengo muchísimo cariño porque me tocó la Dragon Lore Souvenir. Y sería una barbaridad. Estas pegatinas, por cierto, que ahora valen muchísimo dinero. Objetivo aquí, chicos y chicas, 20% de que nos toque Simple Atlanta 2017, por favor, con que me toque. No, a ver, una vez, yo ya creo que la apertura me ha salido rentable, pero me tiene que tocar una vez. Una de 5 está complicado, pero aquí lo tenemos, chicos y chicas. Simple de Atlanta 2017, let's fucking go. Vale, pues ya con esto estoy contento, me ha tocado una vez. No creo, no creo. Bueno, me toca Guardian, ni tan mal. Está guay. Vale, vamos ahora a las cápsulas estas de aquí, como digo, donde hay jugadores increíbles. Esta pegatina de aquí creo que también vale bastante dinero por lo del tiburón, esta Stewie, esta Skadoodle, del Stashroud. O sea, esa cápsula sería una barbaridad que me tocara alguna dorada, chicos y chicas. Sería una monstruosidad. Nos toca primero Blade, que si no me equivoco es el entrenador de Navi. Y segunda cápsula, chicos y chicas, nos toca Icy. Vaya estampada. Vale, 2016, chicos y chicas. He cogido de todo un poco. La cápsula de Envias por Kenny, la cápsula de G2 por Scream, la cápsula de Optic por Miswell, la cápsula de Cloud9 por Stewie Shroud y Skadoodle, por supuesto. Y voy a empezar por esto, para que veáis que antes la antigua... Habéis visto, todo es foil, chicos y chicas. Está Fallen, está Kenny, está Dupree, está Sipex, está Juan Michael L, está Rain. Absoluta barbaridad los jugadores de Virtus. Y a ver si me toca. Eso ha costado carísimo, pero esperemos que nos toque un buen jugador. Venga, va. Pues me toca Piz. Es compañero, de hecho, de Miswell en Valora. Va. Duro, duro, duro. Cápsula de Cloud9. Por favor, un Shroud. Me haría muy feliz. ¿Shroud o Stewie? Nothing. Bueno. ¿Cómo es el día? Optic. Miswell, por supuesto. Y yo diría Ras y Naf. Entre Miswell, Ras y Naf estaría contento. Venga, va, a ver si tenemos suerte. ¡Tacata!
¡Conseguimos al Tito Biswell! ¡Let's fucking go! ¡Joder! El 20% la vida, tú. Vale, G2. Scream es la única que vale dinero de esta cápsula. Sería muy loco que nos tocara Scream. Nos toca Sox. De hecho, ha tocado 20 pegatinas de Sox. Y aquí la de Envias Kenny es la única que merece la pena, chicos y chicas. Por favor, Kenny. Por favor, Kenny. Nos toca Devil. Que la verdad es que... estamos teniendo momentos buenos y momentos malos. En fin, chicos y chicas, nos tocan las cápsulas de 2015. De nuevo, como veis, muy poquitas pegatinas, todas foil. Aquí que nos interesa Device, por supuesto. Nos interesa Tarik. Nos interesa, gente de por supuesto, de se me ha ido ninjas y pijamas, como Gerrite, Freeber, etcétera, etcétera. Y de esta cápsula, que es diferente, ¿cuál nos interesa? Sin lugar a dudas, Shroud. Es una pegatera muy cara. Sangares, Skadoodle, me haría muchísima ilusión. Y el resto, pues por ejemplo, Pasavice, Epial y Snacks, etcétera, etcétera. Y con esto vamos a acabar, chicos y chicas. Estos han sido 10 años de cápsulas. Creo que es la primera vez que se ve esto por aquí. ¿Esta cuál es? La de guerra, ¿no? ¡Perfecto! Oye, pues mira, la de guerra. Voy a ver cuánto vale. Estas cápsulas sé que han costado bastante, bastante dinero. Me parece que 30 euros cada una. Y esta, ¿vale? 20. Bueno, ni tan mal. Hemos palmado poco. Vamos con la segunda. Lo dicho aquí, Device, Tarik es lo más caro, sin lugar a dudas. Tarik sería brutal ahora que le va tan bien. Y nos toca FNS, que está ahora, como sabéis, en Valorant, en el equipo de Energy. Vale, aquí... lo dicho, Shroud, Skadoodle, bueno, está agobiemos, no sé por, no me acordaba. Pasabíceps, etcétera, etcétera. Venga, va, un Shroud sería una barbaridad, chicos. Nos toca... no tengo ni puta idea quién es este sniper. No lo recuerdo. En este entonces no veía Counter Strike. Venga, va, por favor, algo que me deja la pena, por Dios. Speedy, bueno, Speedy. No era la cápsula, no era la pegatina que bajaríamos. Y con esto acabamos, chicos y chicas, el vídeo con Snacks. Me gusta, chicos y chicas. Gran jugador el polaco. Pues estos han sido todos los años. Sin lugar a dudas, la dorada ha sido una sorpresa. Nos ha tocado la pegatina de Miswell. Nos ha tocado la pegatina de, pues yo que sé, Nothing, Gerrite, FNS, Snacks. Estoy contento, la verdad, que no ha sido una apertura que estuviera mal. Con esto me despido, como siempre, esperando el corazón que hayáis disfrutado y lo hayáis pasado bien. Y nos vemos mañana con mucho más. ¡Chao, chao!